gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Grandes cosas ha hecho el Altísimo con nosotros. Estaremos alegres. Mi hermano Henry nos va a dar lectura porque nos vamos desde ya a la palabra de Dios, al primer estudio que hacemos acá en el matutino. Será en Lucas capítulo 22. Ya estamos por el capítulo 22 de Lucas. Fíjese usted, le hemos dado. Gloria a Dios. Vamos desde el versículo 22 hasta el 42. Henry, adelante con la lectura. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que están sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La grandeza en el servicio, ¿quién es el mayor? Esa gran verdad que vamos a aprender y recordar en el día de hoy. Usa poderosamente a mi pastor, el doctor Jaime Bonpuerta, y este grupo de pastores que estamos en este lugar para llevar palabra de sabiduría, de conocimiento, recordando que no solo de pan viviera el hombre. Te lo ruego, Padre eterno, tu ayuda en el nombre de Jesús, y nosotros, tu pueblo, decimos amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hoy estamos hablando acerca de la grandeza del servicio. Allá en Israel uno aprende muchas cosas buenas. El que va a Israel se le pegan cosas buenas, porque esa gente tiene muchas cosas especiales. Allá no es para ninguna persona motivo de tristeza, de vergüenza, trabajar en el aseo urbano. Allá trabajar en el aseo urbano, barrer las calles, es como si fuera médico, como si fuera ingeniero, abogado. Pero ellos todos procuran hacerlo con excelencia. Un judío se pone a trabajar de barredor. Mire, y a los días inventa una escoba que barre sola. Y entonces vende la escoba, vende la fórmula, vende el secreto. Y sobran naciones extranjeras que quieren patrocinar, que quieren pagar millones y millones por la escoba que barre sola. Una escoba que barre sola. Y ellos hacen una escoba que barre. Eso hacen cualquier cosa, mis amados hermanos. Usted me dirá, hermano Puerta, pero ¿cómo puede una escoba barrer sola? Una máquina, ahí están esas máquinas, y la gente se sienta arriba a leer el periódico y la máquina va recogiendo el sucio, lavando el piso, echándole cera y puliéndolo. No. O sea que es una escoba atómica. Allá, amados hermanos, servir es una honra. Por eso Jesucristo, como buen judío, Él nos está hablando acerca de la grandeza del servicio. Servir no es deshonra. Ay, ¿cómo va a ser deshonra? Mire, deshonra es no servir. Deshonra es ser perezoso. ¿Será deshonra, mi Juan, que una vaca dé leche? Oh, no, papá. Una honra. ¿Será deshonra que una mata de mandarina se venga abajo cargada de mandarina? Dulcita las mandarinas. No, deshonra es que no dé. Entonces, servir es una honra, es un privilegio. Y Jesucristo llama eso la grandeza.
grandeza del servicio. Ah, pero si usted sirve de mala gana, mire, ese servicio para usted es una maldición, para usted es un castigo, para usted es una enfermedad, una locura. Para usted eso va a ser una angustia, para usted eso lo va a reventar. ¿Por qué? Porque usted está haciendo el trabajo de mala gana, pero si usted hace el trabajo de buena voluntad, pasan los años, pasan las horas por encima, los días, las semanas, los meses. Estoy predicando desde que tenía como 7 años de edad. Empecé a predicar. Me traían los muchachitos y yo les predicaba. Hasta el día de hoy estoy predicando, amados hermanos, y cada vez me gusta más hacer este trabajo. ¡Aleluya! Cada vez me siento más honrado. No se nos quita nada con servir. Que Dios bendiga a mi nieto Moisés Aponte. Él vino, vio que esas tablas estaban demasiado duras. La gente se sentaban aquí en el matutino, en el matutino horas y horas, y salían la gente con las manos aquí agarrándose atrás, salían, porque un gordo pesa, y tener, hermano, que soportar ese peso tan grande. Y un día se me acercó y me dijo: abuelo, ¿será que se pueden forrar esos bancos? Yo le dije: sí, claro que sí, Moisés. ¿Cómo crees que se pueden forrar? Me dijo: no, ya yo averigüé por allá. Hay una persona que le hace la tapicería, le pone unos colchones abajo para que la gente se sienta como que están en un gran butacón. ¿Será que puedo hacerlo, abuelo? ¡Dale viaje! Hermano, mire, ya los butacones están como formado, si fueran sillones de avión. Provoca sentarte, pero eso sí, no se me queden dormidos. La grandeza de que Dios te bendiga, mi nieto, por esa iniciativa. Hermano, iniciativa es ver lo que hay que hacer. Y hacerlo. Hijo de William. Eso es la grandeza del servicio. Él no es tapicero, pero vio que había esa necesidad. Y aunque él está aquí, mis amados hermanos, como anfitrión, recibiendo la gente, está en protocolo, pero se dio cuenta que salían la gente por ahí, ay Dios mío, cansaditos de esos bancos tan duros, porque eran duros como una piedra. Ahora tenemos un deleite. Ahí lo que provoca es quedarse dormido, pero no se me pueden quedar dormidos. Nada de eso. La grandeza del servicio. A mí me toca Lucas 22, desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Mira cómo dice el 22. Digan conmigo: a la verdad. A la verdad. El Hijo del Hombre va. ¿Cómo va el Hijo del Hombre? Es Jesucristo. ¿Cómo va Jesucristo según este pasaje, mi Juan? Según lo que está determinado. Según lo que está determinado. Pero ¡Ay de aquel hombre! ¡Ay de aquel hombre! Por quien es entregado. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero acerca de él. El Hijo del Hombre va a la cruz, a la vía crucis, a cargar con esa cruz tan pesada. Le van a echar látigo, le van a desfigurar el rostro a puñetazo, le van a coronar con espina, le van a desnudar la ropa, le van a escupir la cara, le van a clavar las manos, le van a clavar los pies, le van a traspasar el costado con una lanza romana. El Hijo del Hombre va según todo lo que está determinado acerca de él. Pero, ay, 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 diga conmigo: ¡ay de aquel hombre! ¡Ay de aquel hombre! Por quien es entregado. Por quien es entregado. Mejor le hubiera sido a Judas no haber nacido jamás. Mejor le hubiera sido no haber nacido a Judas. Pero Judas nació y le tocó la mala suerte de ser el traidor,
el que entregó al Salvador del mundo. ¡Qué suerte más terrible la del pobre Judas! Vender al maestro, cambiar el Salvador del mundo por 30 piezas de plata. El Hijo del Hombre va según lo que está escrito acerca de él, según todo lo que está determinado, que lo van a matar, que lo van a clavar, que le van a escupir el rostro, que lo van a colgar en un madero, que lo van a sepultar. Ah, pero también está determinado que al tercer día va a resucitar de los muertos. Él no se iba a quedar allí para siempre. Eso era un segmento muy pequeño. Esa copa amarga era chiquitica comparada con esa gloria que esperaba al Salvador del mundo. Cuando él murió, los discípulos sintieron que todo se había perdido. Y él les dijo: por un poquito de tiempo ustedes no me verán, después sí me verán. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¡Qué tristeza más grande cuando vieron al Salvador vituperado, escarnecido, latigado, desnudo, coronado con espinas, le desfiguraron la cara, puñetazo! ¡Qué tristeza más grande! Esa gente se sintieron frustrados, seguramente decía: perdimos el tiempo. Tres años siguiendo a este tipo y tantos milagros que hizo. Resucitaba a los muertos, le daba la vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, le daba el oído a los sordos, limpiaba a los leprosos, caminó sobre las aguas, pero se dejó matar. ¿Cómo es posible que se dejara matar? Ellos no podían entender, pero aquí dice que él tenía que ir de acuerdo a todo lo que estaba profetizado acerca del Salvador del mundo. Versículo 23, diga conmigo: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. Ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Qué era lo que discutían entre sí en el versículo 23, mi Juan? ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? ¿Quién de ellos discutían? No, yo no creo que sea yo, pero a mí me parece que puede ser fulano. ¿Y por qué crees que soy yo? Ellos discutían, hermano, entre ellos. ¿Quién crees tú que puede ser? A lo mejor Judas. Nadie sospechaba de Judas. ¿Cómo van a sospechar de Judas si Judas está al lado del Señor? Le mete la mano en el plato. Es el de más confianza. Es el que tiene la bolsa con la plata. Es el tesorero. Nadie va a dudar del tesorero. No, 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 ese no puede ser. De repente eres tú, Mateo. No, no, yo no, yo qué voy a hacer, yo no soy. Eres tú entonces, Andrés. No, tampoco, yo, Tadeo. No, yo, ustedes miren para otro lado. Pero Jesucristo sí sabía quién era, y Judas sabía que él lo iba a era el traidor. Mientras que ellos discutían, ¿qué estaría pensando Judas, hermano Henry? ¿Qué estaría pensando Judas? Ay, caramba, como que me descubrieron tan rápido. ¿Qué no la cojan conmigo? No, no, tremendo. El Mateo dijo que se acercó y le dijo al Señor Jesús: epa, Señor, soy yo. Jesús le dijo: ay, 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 tú lo has dicho. ¿Qué cosa tan terrible? Judas sabía que él era el traidor. Sin embargo, amados hermanos, como pensando que el Señor no lo tenía identificado, él le dijo: seré yo, maestro. Tú lo has dicho. Y ya el diablo se le había metido, se levantó, salió como un rayo a hacer lo que tenía que hacer: a vender al Salvador del mundo. Y el versículo 24, dígalo conmigo:
hubo también entre ellos. Hubo también entre ellos. ¿Qué fue lo que hubo entre ellos, mi Juan, en el versículo 24? Una disputa sobre quién de ellos sería. Ellos vivían discutiendo. ¿Quién de ellos sería el mayor? No solamente discutían de quién lo va a entregar, sino quién de nosotros será el mayor. ¿Quién va a ocupar de este? Si le hacen todas esas cosas que están escritas, ¿quién se va a levantar en su lugar? ¿Quién va a ser el jefe de este equipo, Cristo Sana número uno? ¿Quién va a hacer los milagros? ¿Quién va a recibir ese poder sobrenatural? Ellos discutían, ¿quién será el mayor entre nosotros? Y aunque eso no se discute, hay personas, amados hermanos, que tienen ese rollo metido en la cabeza. ¿Quién será el más grande? Mañana cuando el hermano Puerta se vaya para el cielo, ¿quién será el más grande? Yo soy evangelista, yo soy pastor, yo tengo una misión grande. No, 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 saques eso de la cabeza, amén, mi amigo. Amén. Saques eso de la cabeza, porque lo que está escrito, escrito está. Oiga bien, el mayor entre nosotros no es el que grita más duro. El mayor entre nosotros no es el que tiene mejor físico. No es el más voluminoso. Si el más voluminoso fuera el mayor, a mi Juan no lo escogerían nunca. Tendríamos que agarrar a Henry Aldana, que parece un Buda, así de gordo como un barril. Si fuera por la mole, yo creo que el hermano Henry tendría 1000 puntos a su favor. Pero esto no es por el volumen, tampoco es por la estatura. Esto es por la gracia de Dios. ¡Aleluya! Diga conmigo, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Soy lo que soy. Y su gracia. Y su gracia. No ha sido en vano. Y no ha sido en vano. Esto no es asunto, amados hermanos, de gritar. No es del que quiere ni del que corre, sino de Jehová. Que tiene misericordia. Misericordia, le plació a Dios escoger a nuestro hermano Juan Luque, que Dios lo bendiga. Amén. Está haciendo un trabajo muy bonito aquí en los matutinos. Antes no se sabía el grito de victoria, pero ya se aprendió el grito. Antes el grito de victoria le salía, pero de lo más feo. Y yo decía, ay Dios mío, yo me ponía la mano en la cabeza. Yo decía, Señor, afina a mi discípulo amado, ayuda a mi Juan para que salga con esa broma, que se le mejore. Ahora, mis amados hermanos, zumba ese grito, no hombre, con una tremenda vocesona. Que Dios bendiga a nuestro hermano Juan. Que Dios lo bendiga. Amén. ¿Quién duda del gran trabajo que está haciendo y que ha hecho nuestro hermano Juan Luque? Sí. ¿Quién duda de eso? Si alguien duda de eso, amados hermanos, es porque está bien despistado. El hermano Juan Luque recibió, no había ni la mitad de las misiones que hay hoy en día. Hermano, y se han multiplicado misiones centrales, congregaciones, radioemisoras, canales de televisión. Que Dios bendiga a nuestro hermano que Juan. Que Dios lo bendiga. Amén. Gran trabajo que está haciendo. Mañana el hermano Puerta se va con el Señor. Nadie va a estar peleando aquí. Bueno, vamos a hacer una elección. No, Señor, aquí no hay elección de nada, porque en la iglesia el gobierno es vertical, teocrático. Dios. Él dijo y fue hecho. Y fue hecho. Fue hecho. Él mandó y existió. Y existió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Esta gente, amados hermanos, se estaban peleando. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el mayor? Pues toditos estaban pelados. Toditos estaban equivocados. ¿Sabe usted quién ocupó el lugar de Jesucristo? No fue Pedro, no fue Juan, no fue Simón, no fue Andrés, no fue Felipe. ¿Sabe quién? No fue Natanael. ¿Sabe quién ocupó el Espíritu?
Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Dígalo conmigo, cielito. Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. No os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Él no dijo, les voy a dejar a Juan, mi discípulo amado. Les voy a dejar a Felipe, a Andrés, a Natanael, a Bartolomé, a Judas Tadeo. No, les voy a dejar a Pedro, que anda con un tremendo machete en la cintura. No, él dijo, no os dejaré huérfano. Yo les enviaré el Consolador, el cual estará con vosotros y será en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que el sucesor de Jesucristo no es el Papa de Roma. Ajá. No, que Papa de Roma nada. Mm-hmm. Ni tampoco es Billy Graham, ni es el hermano Puerta, ni es Henry Aldana, ni es Gigi Ávila, ni es Billy Graham. El sucesor de Jesucristo. Aleluya, se aleluya, llama aleluya. El Espíritu Santo. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ah, caramba, toda la gloria sea para el Señor. ¿Quién es el mayor? En dos versículos discuten, los versículos 23 y el 24, los discípulos discutiendo. Mis amados hermanos, pero qué bueno es que cuando cualquier problema se presente en la vida cotidiana, en un matrimonio, en una iglesia, vayamos a la Escritura. ¿Qué es lo que dice el Señor a través de su palabra? En la Biblia usted consigue la solución para todos los problemas, para todas las dificultades. Por eso la Escritura dice, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Los discípulos tenían más de 3 años con Jesús y todavía estaban discutiendo. Ahora cuando el Señor le dice que Él va a ser entregado como está escrito, entonces ya la mente comienza a trabajar. Ahora, ¿quién va a ocupar el lugar de Jesús? ¿Quién de nosotros es el mayor? Pedro, porque tenía 2 barcas, y Mateo, porque sabe sacar matemática y sabe sumar, porque como él cobraba los impuestos. Hermanos queridos, qué bueno que el Señor está para con nosotros. Por eso son tan importantísimos estos matutinos, porque si usted tiene un problema en la casa, usted nos escribe y nos manda un mensaje y diga, tengo un problema con el marido, porque el marido quiere que yo me vaya para la iglesia donde él se congrega. Y entonces usted manda y pregunta, y nosotros a la luz de la palabra le damos el consejo de Dios. Por eso aproveche que Dios en esta mañana está con nosotros para darnos ese buen consejo para la gloria del Señor. Por eso Jesús dice en el versículo 25, Jesús le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella. ¿Cómo se enseñorean los reyes de las naciones? No, nosotros tenemos que mandar, porque nosotros tenemos sangre azul. ¿Cuánto? Aquí en Venezuela no conocemos mucho de lo que significan los reyes, pero usted va a Europa, que si el rey Juan Carlos, que si el otro rey que tiene sangre azul, mentira, usted le abre y es igualito, sangre roja igual que nosotros, y les mandan los reyes, y los reyes se enseñorean. Y Jesús también dice, y los que sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. Los gobernantes, los que son elegidos a través de elecciones, se llaman bienhechores. Aquí estoy, yo soy el alcalde, les hice esta acera, les puse el agua, y entonces quieren que les coloquen un letrero grande, un aviso, esto lo construyó fulano de tal, para que la gente lo aplauda, porque quiere ser llamado bienhechores, que la gente hable con rimbombancia del nombre del alcalde, del gobernador. Y eso el Señor nos está enseñando en esta mañana, qué es lo que se debe hacer. Jesús dijo, más entre vosotros no debe ser así. Ustedes son diferentes. Ustedes son del reino de los cielos. El reino de los cielos ha venido sobre vosotros y las cosas marchan diferente. No va a ser así entre vosotros. Si no, ay caramba, dijo Pedro, seguro que me llaman a mí. Dijo el otro Juan, a mí me van a llamar. Y Jesús le dijo, si no, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige
como el que sirve. Qué bueno es Dios, que Dios nos explica quién es el que quiere ser el mayor. ¿Sabe que los hijos de Zebedeo, la mamá vino y habló con Jesús y le dijo: Jesús, Señor, nosotros queremos que en tu reino el uno de mis hermanos, de mis hijos, se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda? Los discípulos, cuando vieron eso, dijeron: esta sí es una dinamita. ¿Cómo va a querer que Jesús, que nos sentemos, ellos se sienten al lado derecho, al lado izquierdo? Porque estaban peleando, no sabían que el Espíritu Santo nos iba a colocar a cada uno en nuestro propio lugar. El dueño de toda la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús no se queda así. Jesús es como nos enseña nuestro pastor, el hermano Puerta. Cuando Jesús agarra un tema, le da como el que le da el clavo. Le da y le da y le dice: no son como los reyes, no son como los gobernantes, no como el mayor y el menor. También Jesús le dice: porque ¿cuál es el mayor? ¿Quieren saber cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? El que es. Y les hace una pregunta, porque el Señor, como buen judío, hacía pregunta. ¿Cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa para que le pongan su buena comida, su buen desayuno. Ay, 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 véngase para acá, mi huevito frito, mi carotica. No, estamos Dios ayunando. Dijo: o el que sirve. Y Jesús dice: no es el que se sienta a la mesa. Claro, el que se sienta a la mesa es el que manda. Venga, muévete. Manda y manda y manda. La mujer de hogar que me está viendo sabe que en la casa el hombre quiere mandar a ese hombre perverso. Pero dígale, ¿quién es el que manda en su casa? Y Jesús dijo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Donde nosotros estemos, nosotros tenemos que servir. Porque el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Si vamos a limpiar la silla, nosotros vamos a hacerlo mejor que todos. Si hay que aplaudir, aplaudimos más que todo. Si hay que brincar, brincamos, porque estamos sirviéndole al Señor. Corresponde el verso 31 y 32 de Lucas 22. Dice: y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, a una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estamos viendo acontecimientos que acontecieron antes de que Jesús fuese crucificado. Y aquí vemos una suerte que le tocó a nuestro hermano Pedro, mi amado hermano, que quizás este hombre le tocó algo tremendo, que fue negociar para que Jesús fuese tomado en manos de aquella gente pecadora, aquella gente que hicieron tanto daño a su vida. Pero las Escrituras nos enseñan allí claramente que Satanás vino para hurtar y destruir, mas el Hijo de Dios vino para dar vida y vida eterna. Y sabemos y entendemos que allí las Escrituras dicen que Satanás nos lo pidió a Pedro, pues Jesús, expresando la palabra, dijo: para zarandearlos como a trigo. Y es necesario entender esto, que ahí la palabra en el otro verso dice que Jesucristo rogó para que vuestra fe no falte en nosotros. Yo creo que es de entender esta palabra en nosotros como pueblo, que la fe en nosotros como pueblo no puede faltar. Porque cuando la fe falte en nosotros, entonces vamos a ser presa fácil para Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero si la fe permanece en nosotros, vamos a ser unas personas fieles y vamos a derrotar las asechanzas del enemigo. La Biblia dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y huéspedes de las tinieblas. Y es necesario entender que si tenemos fe y tenemos confianza en Jesús, Satanás no va a poder hacer nada contra nosotros. Es por eso el odio, la rabia que Satanás ha emprendido sobre los siervos de Dios. Pero entendamos que mientras que tengamos a Jesús y tengamos esa fe en nosotros, vamos a ser más que vencedores. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos. Me corresponde el verso 33 y 34. Dice de la manera siguiente: él le dijo: Señor,
dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Bueno, vemos aquí, mis amados hermanos, lo que Pedro está diciendo. Está hablando fuera de sí, porque él sabe que está es como asustado aquí, diciendo que, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta la muerte contigo. Pero vemos que aquí dice el Señor, Pedro, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces. Y vemos esto aquí con Pedro, mis amados hermanos y amigos que nos oyen. Pedro estaba hablando algo como positivo, aunque Jesús le dijo, no, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Pero lo que él dijo, esto le aconteció. Vemos a Pedro, mis amados hermanos, cuando fue encarcelado, porque él lo profetizó. Y más después, vemos nosotros también a Pedro, hermano, que murió de esta misma forma que Jesucristo. Murió en la cruz, murió crucificado. Dirá usted, pero murió crucificado, y qué bueno que murió crucificado. La cruz solamente era un instrumento de muerte para todos aquellos que cometían graves errores, y por eso Jesucristo fue contado los padecimientos que él iba a ser crucificado. Estaba escrito así. Y Pedro, cuando él habla también, Señor, hasta la muerte estoy dispuesto. Él murió crucificado. Y la cruz es un símbolo de muerte. Estimado amigo que nos oye, a lo mejor usted tiene este símbolo creyendo que la cruz es algo sagrado. La cruz no tiene nada de sagrado. La cruz es un instrumento de muerte, como puede ser una espada, como puede ser una pistola, como puede ser un fusil. Pero déjeme decirle, tiene que salir de esa credulidad que usted tiene de creer en esa cruz que le puede salvar, que le puede ayudar. No, Señor, aquí el único que le puede ayudar, que le puede darle vida, se llama Jesucristo. Y Él vino a padecer, a sufrir esa muerte de cruz para que usted tenga vida, pero tiene que reconocerlo. Tiene que venir a los pies del Señor para que sea esta palabra, sea en usted una bendición y le sea de provecho para que el día que usted parta, usted vaya a la patria, al reino celestial. Estimado amigo, hoy le estamos invitando por medio de estos matutinos que usted tendrá vida cuando usted acepte al Señor Jesucristo. Y esta es la esperanza que tenemos, que Jesucristo es para todo aquel que en Él cree. Dios te bendiga. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Estamos listos entonces para presentar nuestra conclusión de este glorioso matutino. Abra su Biblia ahora en Efesios capítulo 5. Henry, ¿listo para leer la Biblia? Estamos listos. Ya el pastor Puerta también tiene su Biblia abierta, así que listos para leer la palabra del Señor. Zúmbale, Henry. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Hemos llegado a la conclusión correspondiente al día de hoy. Tenemos a nuestro pastor con la palabra de sabiduría, el mensaje final para nuestras vidas, nuestros televidentes, radioyentes. Úsalo poderosamente, Dios eterno. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y nosotros, tu pueblo, decimos amén. Estamos hablando, mis amados hermanos, andad como hijos de luz. Es una orden del Señor que nosotros los creyentes, los discípulos de Jesucristo, los hijos de Dios,
debemos andar siempre como hijos de luz. Pero, ¿y cómo andan los hijos de luz, hermano Puerta? De eso vamos a hablar. En el versículo 19 dice, andad como hijos de luz, siempre hablando con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Así quiere el Señor que nosotros vivamos, como los pajaritos. Los pajaritos, usted nunca va a encontrar un pajarito maldiciendo. Usted nunca va a encontrar un pajarito cascarrabia, ¿no? El pajarito amanece cantando y se acuesta cantando. Así quiere el Señor que andemos nosotros, los hijos de luz. Dice, andad como hijos de luz, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Dios y Padre en vuestros corazones. O sea que nosotros debemos vivir siempre, amados hermanos, con una gratitud en los labios. Sea que entendamos o no entendamos lo que está pasando alrededor. José no entendía que al venderlo sus hermanos por envidia era para que el Señor lo honrara y lo llevara para ocupar el segundo lugar al lado del gran rey Faraón, primera potencia del mundo. Nadie se lo dijo, pero estoy seguro que él, como hijo de luz, no iba maldiciendo. Estoy seguro que él no iba murmurando. Estoy seguro que no iba quejándose. Y es que Dios tiene todo acoplado. Amen, amen. Dios tiene todo preparado. Ellos lo vendieron a los madianitas, pero los madianitas son primos de los hebreos. Ellos son los hijos de Ismael, el hijo mayor de Abraham. De allí vienen los madianitas. De manera que cuando a él lo venden por envidia, seguramente que esos comerciantes le preguntaron, ¿qué cosa tan mala hiciste que te vendieron esa gente? ¿Quiénes son ellos? Ellos son mis hermanos. ¿Y qué cosa mala hiciste que te vendieron? ¿Acaso violaste a alguna hermana tuya? ¿Hiciste alguna fechoría? ¿Le faltaste el respeto a tu mamá, a tu papá? ¿Por qué te vendieron? Dios sabe todas las cosas. Mi corazón está limpio delante del Señor. Qué extraño, hablas bien. ¿Y quién eres tú? ¿Y quiénes son ellos? Nosotros somos hijos de Jacob. ¿Jacob? ¿Cuál Jacob? Jacob, el hijo de Isaac. ¿Cuál Isaac? El hijo de nuestro padre Abraham. ¡Abraham! Pero si ese es el abuelo de nosotros también. Hermanos, comenzaron a conversar. Seguramente que en el trayecto, en todo ese recorrido, seguramente que él iba cantando, así como cantaba David. David vivía cantándole al Señor. Yo me imagino que José iba cantando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y aunque no lo entendamos ahora, más adelante lo vamos a ver con nuestros ojos. Cuánto me persiguieron en las fuerzas aéreas, me hacían la vida imposible, me hacían consejo de guerra. Pero ¿por qué, mano Puerta, hacía usted algo malo? Cargaba este libro santo en mi mano, en lugar de una botella, en lugar de andar haciendo otras cosas, cargaba la palabra del Señor. Y eso les molestaba en gran manera. Y mientras que ellos estaban murmurando porque estábamos acuartelados, el hermano Puerta cantándole al Señor. ¿Por qué? Porque así andamos los hijos de Dios. Aleluya. Nosotros andamos, hablamos entre nosotros con salmos,
con himnos, con cánticos espirituales en nuestros corazones, alabando siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida, amados hermanos, es una canción. Cantamos no solamente cuando hay gozo y alegría y victoria, sino que también cantamos en medio del dolor. Ahí está el testimonio de Pablo y Sila, amarrados en el cepo, desangrándose, le habían dado una tronco de paliza, estaban en la cárcel de Filipo, pero a la medianoche ellos no estaban planeando cómo nos vamos a dar a la fuga, cómo hacemos para fugarnos de aquí. No, a la medianoche, dice la Biblia. ¿Qué hacían a la medianoche, mi Juan? Dice la Biblia que cantaban himnos al Señor y todos los presos les oían cantar. ¿Usted sabe lo que significa un preso amarrado con cadena, metido en el cepo? ¿Sabe usted lo que es el cepo? Las piernas abiertas como una X, amarrado con cadena. Allí estaba Pablo y Silas cantando himnos a Dios y orando al Señor, y todos los presos los oían. Y a la medianoche hubo un terremoto, se les cayeron las cadenas mientras ellos cantaban. Me parece ver al Señor descendiendo, arrancándole las cadenas, las puertas salieron voladas, aquella cárcel se estremeció y el carcelero pensaba: se fueron los presos, mejor me voy a matar. Y agarró su espada para quitarse la vida. Pero Pablo y Sila le dijeron: no te hagas daño, hermano carcelero. Nosotros estamos aquí, no nos oyes cantando, no nos oyes orando. Y aquel hombre, amados hermanos, humillado, avergonzado, les lavó las heridas, les dio de comer, los llevó a su casa y les preguntó avergonzado: varones, ¿qué es necesario que yo haga para ser como ustedes, para tener la vida eterna, para vivir cantando como viven ustedes? Yo los oía que estaban cantando y hacían oración, cantaban y oraban. ¿Qué necesito para tener la vida eterna? Y ellos le dijeron con pocas palabras: cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre creyó y fue salvo. Y hasta el día de hoy, allá en Grecia, existe la iglesia de los filipenses. Los filipenses, amados hermanos, se arrepintieron. Todo comenzó con el carcelero. Él y su familia aceptaron al Señor, que es lo que vamos a hacer al final de este matutino. Estaremos orando por ustedes para que se abran los cielos y usted reciba esto que Él nos ha dado a nosotros, la seguridad de la vida eterna. Vivimos aquí en la tierra, pero con la mente y el corazón puesto en el cielo. El último versículo es el 20, donde dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dándole gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Me sacó el Señor de las fuerzas aéreas, pero ahora estoy aquí con ustedes, feliz, sirviéndole al Dios creador del universo. Salí de aquel infierno y ahora vivo en la gloria, cantándole al Señor en nuestros corazones. ¿Estás de acuerdo, cielito? Sí. Amén, amén. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. El versículo 17 dice: por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor, ¿verdad?
Por tanto, no seas insensato. Hoy día nos está hablando el Señor a cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros seamos unas personas sabias, unas personas entendidas, que hagamos la voluntad de Él, del que nos envió. ¿Quién nos envió, verdad? Él dice, yo soy el que quiere restaurarte, yo soy el que quiere darte esa sabiduría, yo quiero que tú me busques. Una hoja de un árbol no se cae sin el permiso del Señor. Si tú estás pasando por diferentes tribulaciones, yo soy el que quiere ayudarte, yo soy el que quiere sacarte de allí donde tú estás metido, ¿verdad? Fíjese cómo dice, del cual sea la voluntad del Señor, nada aquí en este mundo se hace sin su permiso. Él quiere ayudarte a ti que estás en tu casa. Depende qué estás ahorita pensando, qué quieres hacer. De repente debes estar llorando, no sabes qué hacer, pero aquí estoy yo, te dice el Señor. Yo quiero ayudarte, yo quiero llevarte de la mano en todos tus problemas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Me corresponde Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Amiga y amigo, en el licor no hay nada bueno. Por más que la persona piense que ahogando sus penas en el licor va a conseguir la solución, déjame decirte que no es así. Comienza con una copa, comienza con dos copas, ya después son dos, tres días bebiendo. ¿Y entonces qué acontece? Empieza la destrucción en el hogar, empieza la destrucción con los hijos, y cuando viene a ver ya no tiene ni matrimonio ni trabajo. Gloria al nombre del Señor. Pero aquel que se embriaga en la presencia del Señor tiene bendición, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su familia, y aún mayor, Dios bendice hasta mil generaciones, bendice su posteridad. David se deleitaba, se embriagaba alabando al Dios viviente. Daniel también, alabado sea el nombre del Señor, se deleitaba allí orando tres veces al día. Allí se embriagaba con el vino del Espíritu Santo. Pedro y Juan también se embriagaron, y tanto fue el poder que Dios derramó en su vida que se levantó, alabado sea el nombre del Señor. Aquel cojo Dios le dio la sanidad. Amén. Y si tú te embriagas hoy por hoy, alabado sea el nombre del Señor, aún en estos tiempos Dios levanta a los paralíticos, Dios levanta a los muertos, Dios restaurará los hogares. Embriágate, embriágate, iglesia, embriágate con la presencia de Dios. El Señor les bendiga. Oyendo estas cosas, seguramente usted se está preguntando, hermano Puerta, ¿cómo hago yo para andar como hijo de luz? Pues muy sencillo. Lo primero es reconocer que somos pecadores, que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Usted dice, no, eso lo reconozco yo, hermano Puerta. Lo segundo es arrepentirnos del pecado, entender que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que el impío sea destruido en el infierno. Ah, yo tampoco, hermano Puerta. Ya llevamos dos. La tercera cosa es que Jesucristo está tocando en la puerta de nuestros corazones, y Él quiere entrar, y Él dice en su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y Él cenará conmigo. Barriga llena, corazón contento. Él quiere llenarte del gozo celestial. Él quiere llenarte de ese gozo indecible que no se puede descifrar con palabras. Pero el que lo tiene lo siente. Inclina tu cabeza conmigo. Este es el momento sublime, el momento sagrado, cuando tú vas a recibir al Señor en tu corazón. Te vamos a acompañar. Aviéntate la mano sobre el corazón conmigo. Inclina tu cabeza y repite esta oración. Diga conmigo, Dios mío. Dios mío. Dígalo fuerte, Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Basta ya.
basta ya. No quiero seguir, no quiero seguir. La vida de incertidumbre. La vida de incertidumbre. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Como hijo de luz. Yo quiero andar. Yo quiero andar como hijo de luz. Señor Jesús. Reconozco mis pecados. Yo reconozco mis pecados. Yo sé que soy pecador. Me confieso pecador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo. A buscar y salvar. Lo que se había perdido. Tú nunca pecaste. No hubo engaño en tu boca. No hubo maldad. Tú moriste por mis pecados. Fuiste crucificado. Clavaron tus manos. Lavaron tus pies. Traspasaron tu costado. Te clavaron con espinas. Te escupieron la cara. Te desfiguraron el rostro. Todo esto lo sufriste. Por mi maldad. Yo recibo, Señor, el perdón de mis pecados. Tú moriste perdonando. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Hoy recibo tu perdón. Yo recibo a Jesús. Aquí en mi corazón. Para siempre. Señor Jesús. Ven a mi vida. Yo te recibo. Como mi Salvador. Mi único Salvador. Mi Señor. Mi ayudador. Mi hermano mayor. Mi amigo. Para siempre. Gracias, Jesús, por haberme escuchado, por haberme salvado. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación. Todo el que cree. Gloria a Dios. Soy salvo. He recibido a Jesús. Aquí en mi corazón. Para siempre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. No quiero perderme. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Y vivir contigo. Eternamente y para siempre. En la patria celestial. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Señor Jesús. Gracias por salvarme. Salva a mi familia. Salva a mis amigos. Te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús. Dame el gozo de la salvación. Injértame. En la familia de Dios. Gloria a Dios. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Y mañana cuando muera. Vendrán los ángeles de Dios para llevar mi alma. A la patria celestial. Soy de Cristo. Y Cristo es mío. Dios mío. Recíbeme como tu hijo. Sé tú mi Padre. Para siempre. Gracias, Padre bueno. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. Ya no estoy solo. En este planeta. Que gira y da vuelta. Alrededor del sol. Ahora tengo hermano. Arriba en el cielo. Y en todo
todas las naciones. Y en todas las naciones. Soy salvo. Soy salvo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Jesús me salvó. Jesús me salvó. He comenzado. Una vida nueva. Una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Y amén.